días a todos. Esta es nuestra primera conferencia magistral del Coloquio de las Culturas del Desierto. En nombre del Coloquio de las Culturas del Desierto, agradecemos la participación del doctor José Luis Benavides. Y sin olvidar que esta convocatoria la realizamos en la memoria de Julián Cardona. Me permito ahora presentar al doctor. El doctor José Luis Benavides obtuvo su licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y su maestría y doctorado en la Universidad de Texas en Austin. El doctor Benavides imparte cátedra en el Departamento de Periodismo de la Universidad del Estado de California en Northridge, en donde creó el primer currículo de una especialidad interdisciplinaria de periodismo en español en los Estados Unidos, el cual ha servido de modelo para varios programas en el suroeste norteamericano. Benavides es también director del Centro Thomas Nettle Bradley de la universidad. El centro inició como un archivo de fotoperiodistas independientes de grupos minoritarios en los Estados Unidos, en particular fotoperiodistas afroamericanos, y se ha transformado recientemente en un archivo visual y oral de la historia de esos mismos grupos y de sus raíces transnacionales. El centro tiene la colección más grande de fotografías tomadas por fotógrafos afroamericanos en la costa oeste y una reciente colección fronteriza, la cual documenta las causas del éxodo de México y América Central a Estados Unidos. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Gracias por la invitación. Quiero dar las gracias a la doctora Chávez Ortiz y a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por la invitación a participar en este cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto. Para mí es un honor, por supuesto, es un honor agridulce. Evidentemente, nosotros estamos, lo que nos une ahora y lo que hace que estemos juntos hoy es precisamente honrar la memoria de Julián. Fotoperiodista, creo que es uno de los fotoperiodistas más importantes contemporáneos diría, de América del Norte, porque en realidad su geografía fotográfica va más allá de la frontera, de la zona fronteriza, ¿no? Creo que la fotografía de Julián es muy importante para documentar lo que ha ocurrido en México en los últimos 30, 40 años. Antes de empezar, evidentemente, si vamos a hablar de un fotoperiodista, quiero mostrarles algunos ejemplos de la producción fotográfica de Julián durante el periodo de altos niveles de homicidios en Ciudad Juárez. Esta selección la preparó él junto con el fundador de del Thomas Nettle Bradley Center, Kent Curtin, el doctor Kent Curtin. Y esta es una parte importante, yo creo, del legado periodístico que nos deja Julián Cardona para entender cuáles fueron las dinámicas de esa violencia, qué fue lo que la causó, etc. Esta selección cubre varios temas. Uno, el abandono de la ciudad, de Ciudad Juárez, causado por la violencia, la violencia extrema creada cuando las fuerzas de seguridad, y principalmente el ejército, entran a la ciudad. La destrucción de la Mariscal, esa zona histórica tan importante de Ciudad Juárez, y cómo el mismo gobierno de la ciudad destruye, se encarga de destruir esta sección de la ciudad para construir algo nuevo, ¿no? Algo que atraiga más a turistas. El tercer tema es el estado policial y la resistencia popular. Creo que Julián prestó mucha atención a la resistencia de las personas a esta ocupación policiaca y este estado policiaco bajo el cual vivieron durante esta época. Y también los inicios de la hiperviolencia en enero de 2008. Finalmente, también hay una breve selección de fotografías acerca de el proyecto llamado Visión en Acción, que es un proyecto del pastor José Antonio Galván, quien trabajaba con personas con discapacidad mental y servía el único refugio en la ciudad que en realidad admitía a la gente que era desechada prácticamente por la ciudad. Cada sección que ustedes van a ver abre con una cita
traducida de la serie de historias orales. El doctor Kent Curtin, nuestro fundador, hizo tres sesiones en el año de 2012 con Julián Cardona, intentando precisamente desnudar un poco cuál era su, no solo la historia personal de Julián, pero también cuál era su visión intelectual acerca de lo que ocurría en Ciudad Juárez. Permítanme un segundo para poder poner las fotos de Julián. Doctor Benavides. Sí. Sí, se están viendo bien las imágenes. Gracias.
Esta es una selección breve, hice una selección menor de lo que en realidad nosotros teníamos en el centro y lo que había seleccionado tanto Julián Cardona como Ken Kirkham. El trabajo de Julián nos impresionó desde la primera vez que lo conocimos y en realidad el trabajo de nosotros en el Tomanete Bradley Center, el trabajo que comenzó el doctor Ken Kirkham, era en realidad un trabajo de preservación de la memoria visual, de la memoria histórica, inicialmente de Los Ángeles y particularmente de las poblaciones afroamericanas de Los Ángeles, que en realidad no tienen un registro visual de la vida en la ciudad, ¿no? A pesar de que hay un repertorio visual muy grande de la vida histórica de Los Ángeles, precisamente porque es una ciudad llena de industrias que tienen que ver con el entretenimiento y con la imagen visual. En realidad hay muy poco registro histórico acerca de la vida de las comunidades afroamericanas en Los Ángeles. Y el doctor Kirkham fue la primera persona que en realidad puso atención en esto y se asoció con un grupo de fotógrafos afroamericanos, que eran fotógrafos independientes, que en realidad proporcionan una visión interior, una visión desde adentro de la comunidad afroamericana acerca de cuál era la vida que ocurría en la sección del sur de Los Ángeles, ¿no? Que es una zona famosa por ser donde hay más concentración de afroamericanos, en gran parte precisamente por las restricciones impuestas por la segregación norteamericana, ¿no? En muchas ciudades, que es una segregación legal hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y después sigue siendo un tipo de segregación económica, especialmente para poblaciones afroamericanas pobres, ¿no? Y en realidad reconocimos mucho hay muchos paralelismos entre los registros que vemos de los fotógrafos afroamericanos con la fotografía de Julián. Y evidentemente para nosotros entrar a este mundo de Julián Cardona fue entrar a través del trabajo de Chuck Bowden, right? Trajimos a la universidad a Charles Bowden, que fue en ese momento de tres personas importantes, ¿no? De Chuck Bowden, que escribe, que tiene la parte escrita, Julián, que en realidad el The Nation Books le hizo algo malo, porque en realidad debió haberle dado mucho más vida a las fotografías de Julián, al trabajo fotográfico de Julián. En realidad le dan un espacio muy pequeño en ese libro a Julián. Y el trabajo de archivo histórico que estaba haciendo la bibliotecaria de Nuevo México, Molly Molloy. Esas tres personas en realidad son los primeros. Primero entramos en contacto con Chuck Bowden y Molly, que vienen a la universidad a hablar con nosotros. Ellos ven esta colección que el centro tiene
Ellos ven una exhibición que tenemos, que tuvimos en ese momento acerca de estos fotógrafos afroamericanos. Y de ahí surge la idea de crear un archivo fronterizo. Eso es lo que nos lleva tanto a mi colega Ken Kirkton como a mí a meternos en el mundo fronterizo, en el mundo fronterizo de El Paso y Ciudad Juárez. Y en realidad lo que veíamos era una urgencia de preservar lo que estaba ocurriendo debido a que veíamos que había una cobertura superficial acerca de lo que ocurrió en la frontera con México y particularmente con la violencia en Ciudad Juárez, que era vista simplemente como una guerra de cárteles, ¿no? Y que en realidad hoy sabemos que no es cierto, pero en ese momento es la cobertura noticiosa en ambos países es una cobertura hegemónica, es una cobertura que responde a las élites de ambos países, ¿no? Las élites políticas y económicas de ambos países, y que refleja este mundo ficticio de una guerra de carteles. Y en realidad, de la misma manera que en Estados Unidos la guerra contra las drogas marca el comienzo de lo que Ruth Gilmore llama las políticas económicas del abandono y el comienzo del surgimiento del aparato carcelario y policíaco en Estados Unidos, la lectura del trabajo de Chuck, de Julián y de Molly era el de una lectura crítica tanto del Tratado de Libre Comercio, pero también de la guerra contra las drogas, las cuales producían primero la violencia económica, que es lo que Julián habla constantemente, ¿no? De esta llamada globalización, esta violencia económica que impone a México es esencialmente vender su mano de obra a un precio muy barato, ¿no? Y vender simplemente el trabajo de las personas a salarios de esclavos prácticamente. Y eso da pie a la expansión de la economía del crimen en México y el surgimiento de un estado criminal que Julián llama un estado paralelo, ¿no? en el país. Y él hablaba de esto desde mucho antes de que se convirtiera en parte del discurso que hoy tenemos acerca de lo que ocurre en lo que estaba ocurriendo en Juárez y lo estaba ocurriendo también en el país, de tal manera que Juárez en realidad era ese espacio en el que estaba la vanguardia de lo que ocurriría en México en los siguientes años. Había en ese entonces, y sospechábamos, una urgencia de crear archivos, ¿no? Que guardaran esta memoria y que la preservaran. Y en nuestros encuentros con Julián, iniciados en el 2012, pudimos establecer una relación de amistad, por supuesto, y también de confianza, de tal manera que él confió su legado fotográfico al centro de nosotros, en parte por la inseguridad de su archivo fotográfico en Juárez, ¿no? Él tenía material que si alguien entraba en su casa y se lo llevaba, dejaría de existir, ¿no? Y él entendía que tenerlo en un sitio fuera de Juárez y tenerlo en un sitio también en el que especialmente los materiales fílmicos tienen que conservarse a una cierta temperatura, con una cierta humedad, etcétera, para que duren más tiempo, ¿no? Preservados, necesitaba ese espacio, ¿no? Y evidentemente su fotografía digital también necesitaba un resguardo con nosotros, en que la universidad también tiene resguardos no solo locales, no solo dentro de la universidad, pero también resguardos que son remotos, ¿no? De tal manera que si ocurre algo en Los Ángeles, si hay un terremoto en Los Ángeles o alguna otra cosa de ese estilo, tenemos manera de recuperar la información porque está guardada en otros lugares fuera de Los Ángeles y fuera de California. Entonces, él confió en esto en parte también porque vio el trabajo de preservación y de rescate de la historia visual de Los Ángeles, especialmente la historia visual de los afroamericanos, a través de estos fotógrafos independientes, ¿no? Porque eran, y esa creo que es la parte importante, hay una especie de
memoria visual institucional, ¿no? Entonces hay los periódicos, las grandes agencias de fotografía preservan material visual, pero es un material visual, digamos, que cumple unos ciertos requisitos de tanto intelectuales como económicos. Y en el caso de los periodistas independientes o los independientes, gente que trabaja como freelance, esos archivos, en realidad, esos archivos físicos se pierden, ¿no? Y para nosotros son quizá los archivos más valiosos. Yo recuerdo en algunos casos ir con el doctor Kirchner a la casa, al departamento de un fotógrafo y ver cajas y cajas llenas de negativos hermosos, preciosos, en el sentido de su valor histórico, pero que estaban a punto de perderse, ¿no? Porque en realidad estaban en cajas en las que no debían estar, a temperaturas a las que no debían estar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Julián creo que sabe que la parte de sus archivos físicos es importante preservarla, y preservarla en una institución que tenga la calidad suficiente para resguardarlos, y también y los recursos también. Y también los archivos digitales, ¿no? Él entendía todo esto. Déjenme presentarles algo. Estoy hablando del Tomanetter Bradley Center, y yo sé que para ustedes, para la gente que está en Ciudad Juárez, es bueno, ¿y de qué habla este doctor? Déjenme ver si encuentro el Tomanetter Bradley Center. Es este. No sé si lo pueden ver. Oh. Bueno, quizá les estoy compartiendo algo equivocado. Permítanme un segundo. Espero que sí puedan ver esta serie de diapositivas del Tomanetter Bradley Center. Sí, doctor, la podemos ver. El centro Tomanetter Bradley tiene en realidad el nombre de Tom Bradley y su esposa. Tom Bradley fue el primer alcalde negro de Los Ángeles. Fue alcalde de Los Ángeles por 20 años, desde 1973 hasta 1993. Y en realidad Tom Bradley representa en mucho lo que después se traduciría en la elección de Barack Obama como presidente, ¿no? En que la gente habla de una coalición multiétnica es la que en realidad lleva a Tom Bradley a convertirse en el político más importante de la ciudad de Los Ángeles, en un momento difícil también para la ciudad, pero en realidad lo que Tom Bradley representa, y nosotros estamos asociados con la fundación Tomanetter Bradley para obtener el nombre y también para obtener guía acerca de qué es lo que estamos haciendo. Creo que representa en mucho lo que nosotros perseguimos en el centro, ¿no? Es la documentación de a través de fotografías y de historias orales y videos, la vida social, cultural y política de las comunidades de Los Ángeles, ¿no? Hablamos de diversas comunidades, pero en realidad en la academia yo recuerdo hace años hablábamos de comunidades minoritarias y ahora se habla de comunidades que son minoritized en inglés. No sé cómo traducir eso en inglés, de inglés al español, pero en realidad son comunidades que a pesar, en el caso de California, por ejemplo, y especialmente en el caso de Los Ángeles, la comunidad latina no es una comunidad minoritaria en términos de números, pero es una comunidad que se trata y se convierte en una comunidad en la que se trata, como se lidia con esa comunidad como si fueran una minoría, ¿no? Como si no fueran en realidad la gente importante en la ciudad. Y de eso es de lo que estamos hablando. Y en parte vimos la idea de construir una colección fronteriza precisamente porque había esta conexión transnacional con las comunidades que estaban en California, y sabíamos que
ese enorme movimiento de personas, ese enorme movimiento migratorio, tanto de América Central, primero por las guerras de liberación, no las llamamos guerras civiles, creo que debemos entender que fueron en realidad guerras de liberación en América Central, guerras fallidas en algunos casos, en la mayor parte de los casos, y la única guerra triunfante acabó siendo también un desastre en Nicaragua. Esas guerras de liberación en realidad enfrentan una oposición militar muy, muy importante y eso crea una migración enorme, ¿no? Y tenemos una colección de Richard Cross, es un fotoperiodista norteamericano que murió en Honduras, que nos permite trabajar ese tema. Y en el caso de Julián, en realidad es esta historia de, creo que es la historia más importante de México y Estados Unidos, es esta historia de una migración enorme, ¿no? De personas a raíz de esencialmente la destrucción del sistema económico anterior, que era un sistema económico que servía de base a un sistema político monopólico, a un sistema globalizador, lo llaman, ¿no? Un sistema neoliberal que en realidad ha destruido este sistema político y ha creado las condiciones que todo mundo sabía. Creo que soy lo suficientemente viejo para haber visto este debate desde que ocurrió acerca del Tratado de Libre Comercio y acerca del nuevo tratado también, que en realidad no es un tratado que beneficie a México, es un tratado que iba a crear, y la gente sabía, iba a crear enorme migración del campo a ciudades fronterizas o a ciudades grandes en México y también a Estados Unidos, que es parte de lo que documenta Julián Cardona. Los orígenes en realidad del centro, como les he mencionado, son en realidad el resultado del trabajo de este hombre, Kent Kirkin, que es nuestro fundador. Tengo un video que les podría mostrar, pero en realidad no quiero ocupar mucho el tiempo, simplemente para que sepan ustedes quién fue la persona. Kent es la persona, él es fotoperiodista, él era también profesor de la universidad, pero por muchos años en realidad luchó por mantener y por crear primero este archivo fotográfico inicialmente, ¿no? Y después crear el centro Thomas Nether Bradley Center, que utiliza no solo colecciones fotográficas, y las colecciones fotográficas que tenemos son colecciones de varios fotógrafos y fotógrafos. La mayor parte de ellos son fotógrafos independientes, en el caso de los fotógrafos afroamericanos, precisamente porque no podían trabajar en los medios tradicionales, porque siempre hay muchas barreras para que los periodistas trabajen ahí. Entonces eran obligados a trabajar de manera freelance, ¿no? Hacer fotografías no solo periodísticas, sino también fotografías para sobrevivir. Lo que una fotógrafa nicaragüense llamaba la BBC, bodas, bautizos y no recuerdo cuál era la C, pero en realidad el trabajo que tienen que hacer fotógrafos para sobrevivir y hacer lo que ellos quieren hacer. Tenemos otros fotógrafos independientes que trabajaron en prensa alternativa o que hicieron su trabajo en prensa alternativa, como el caso de John Coons, que hizo trabajo sobre el movimiento de los campesinos aquí en California durante la época de César Chávez. Entonces tenemos colecciones bien interesantes y parte de nuestro trabajo también es solicitar becas grandes, ¿no? Hay becas que el gobierno norteamericano tiene para procesar colecciones y hacerlas accesibles digitalmente al público, al menos parcialmente, ¿no? No, si no completamente. Nosotros tenemos más de 1 millón de imágenes fotográficas. Entonces, en realidad, digitalizar todo ese material y procesarlo con metadatos, etcétera, etcétera, no es una parte fácil de hacer. Entonces, nuestras colecciones digitales son las que ustedes ven aquí. Tenemos una colección de 3 fotógrafos afroamericanos, Gary Adams, Guy Crowder y Charles Williams. Son tres colecciones que nosotros pudimos digitalizar y crear metadatos de aproximadamente unas 18,000, 19,000 imágenes
que están en la disposición del público, están vivas por internet. Julián, el trabajo de Julián fue en realidad un trabajo que la Fundación Lanham nos patrocinó y decidió junto con Kirkton no solo procesar su propia colección, es decir, organizarla, ponerla en papel adecuado, ponerla en carpetas adecuadas, etcétera, sino también decidir qué imágenes él quería poner en la plataforma digital, y pusimos aproximadamente ahí como 1,800 imágenes de él a disposición del público en formato digital. Tienen una, lo que en inglés se llama un watermark, en donde dice Julián Cardona, y el copyright todavía es de él, así es que la gente no puede reproducir en papel esto, pero pueden usarlo por internet. Y estamos trabajando en esta colección de Richard Cross, que es la colección que les he mencionado antes, que incluye América Central y también incluye Colombia. Es una parte interesante de trabajo de Richard Cross. En Richard Cross hemos terminado casi 12,000 imágenes de él. Están a disposición del público, muchas de ellas, la gran mayoría, sobre América Central o Colombia. Y en realidad son un acervo importante las comunidades centroamericanas de Los Ángeles y de Estados Unidos, y también para la gente en América Central, ¿no? Es parte de la historia de ellos también. El centro también lleva a cabo historias orales. Tenemos más de 100 historias orales en distintas áreas, ¿no? Supongo las historias orales en el caso de la colección fronteriza, creo que estamos en más de 40 historias orales de con gente que ya sea pedía asilo político en Estados Unidos y venía escapando de México, principalmente Ciudad Juárez, con gente que entiende o está defendiendo los derechos de las personas en estos procesos, ¿no?, de violencia institucional, y también con algunos periodistas, ¿no?, de la zona. También tenemos recursos educativos. No hemos creado recursos educativos en el caso de Julián, pero en el caso de la fotografía de los fotógrafos afroamericanos, creamos 4 módulos educativos que sirven para que los chicos en las escuelas entre el kindergarten y la preparatoria puedan utilizarlos en sus clases, ¿no?, si los profesores así lo deciden. Son en realidad únicos porque utilizan material visual para abordar la historia de la comunidad afroamericana en Los Ángeles. Y estamos haciendo un proyecto similar en el caso de América Central. Y también las fotografías nos permiten que los mismos estudiantes hagan sus proyectos, ¿no? Yo soy asesor de una publicación que se llama El Nuevo Sol. Es una publicación bilingüe producida solo por estudiantes de la universidad. Y cuando conectarnos con Ciudad Juárez y con la gente que está trabajando en esa comunidad, como en este caso Irma Casas, que era directora de Casa Amiga en ese momento, es importante para ellos también conocerlos, entrevistarlos, hacer trabajos que alienten un poco lo que ellos los alimente de su propia historia, ¿no? El proyecto fronterizo, como les decía a ustedes, es un proyecto que incorporamos a partir de la visita de Molly Molloy, la cual pueden ver ustedes en esta fotografía ahí, y Charles Bowen, ¿no? Ellos fueron en realidad instrumentales en acercarnos primero a Julián, y también entre los tres nos acercaron a un grupo importante de personas que entendían qué era lo que estaba ocurriendo y que sabían de primera mano qué es lo que ocurría en ese momento en la zona fronteriza. Y esto nos hizo, evidentemente, creamos la colección digital de Julián. Es una colección en la que la gente puede acceder, como ustedes pueden ver. Si estas son las fotografías de Julián, las pueden acceder por año, las pueden acceder por tema. Las fotos
aparecen en un thumbnail, una versión pequeña, una versión ligera para uso web, y también tienen un título y tienen una descripción breve y una información importante. Lo que aparece abajo, lo que ustedes pueden ver abajo de la foto, es lo que se llaman metadatos, que son, es la parte importante de un proceso de preservación, ¿no? Y todas estas fotografías son accesibles a través de distintos buscadores académicos, ¿no? La idea es crear interés acerca del trabajo de Julián, el trabajo de los fotógrafos que nosotros estamos compartiendo. No solo eso, sino hacer principalmente que el trabajo académico, ¿no? Gente que está trabajando en la parte académica también tenga acceso a esta fotografía, porque creo que poco a poco vamos entendiendo más y más acerca de cómo usar en la historia o en el trabajo intelectual, ¿no? En el trabajo académico, las imágenes, ¿no? Cómo las imágenes pueden utilizarse más allá de simplemente ser una referencia de evidencia de cualquier cosa, ¿no? Creo que hay un trabajo importante también de educación visual que es necesario impartir, ya que nos hemos convertido más y más en una sociedad visual. Julián no solo accedió a donar su archivo al centro, preservando, por supuesto, él sus derechos de autor mientras él vivía, y como les he dicho, gracias a la beca Lannan, él pudo trabajar en el procesamiento de la ordenación de esta colección junto con Kent Curtin. Y al mismo tiempo, él montó con Kent Curtin una exhibición en el Museo de la Justicia Social aquí en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles, el centro histórico de Los Ángeles, que es conocido como La Placita, una exhibición acerca de su trabajo en Éxodo. Y creo que esa exhibición fue muy importante para la gente en Los Ángeles, ¿no? Porque en realidad era contar la historia. Lo que había registrado Julián, ¿no? Esa migración enorme, ¿no? De millones de personas, de millones de mexicanos que salen del país y que en realidad a través de esta exhibición, y Julián, como vino varias veces a Los Ángeles, él podía ir y le encantaba ir al museo precisamente porque podía estar en contacto con las familias que iban el fin de semana a la placita. O que trabajaban cerca de ahí y pasaban a ver al museo. El museo está en una zona muy céntrica de la ciudad. Y veía reflejada su historia en esas fotografías, ¿no? Él disfrutaba enormemente el contacto con estas familias. Ellos les contaban sus historias migratorias y a veces identificaban lugares o situaciones que eran representadas en las fotos de Julián. Y Julián los consideraba los padres de los nuevos americanos, ¿no? En realidad ese era el título que Julián quería para el libro Éxodo. Él sabía que en realidad no tenía la última palabra porque en la trilogía de libros que Chuck produjo, todos tenían títulos bíblicos, ¿no? Y entonces acabó siendo Éxodos. Pero en realidad tanto la visión fotográfica de ese libro, la visión intelectual detrás de esto, creo que es una visión distinta, y eso es lo que hace interesante el trabajo de Julián y el trabajo de Charles Borden, porque ambos están viendo lo mismo, pero desde una perspectiva distinta, ¿no? Y la perspectiva de Julián es una perspectiva mexicana, es una perspectiva que acompaña a los migrantes, en este caso, ¿no? La gente que está huyendo del país porque no tiene otra opción, y es una visión muy íntima de este proceso, ¿no? Y después hablaré un poco acerca de por qué creo que este es el caso. Y por supuesto, para mí, esta idea de los nuevos americanos, ¿no? Los padres de los nuevos americanos, es importante para mí como profesor de la universidad, porque somos parte de una universidad pública, ¿no? Y esta historia es la historia de los padres de mis estudiantes, ¿no? Las fotos que yo veía de Julián en Éxodo, en realidad, eran fotos también en las que me hacían pensar
en el trayecto migratorio de muchos de los padres de mis estudiantes o en algunos casos de los estudiantes mismos, ¿no? Estos nuevos americanos que tendrían su expresión política más notoria con el movimiento estudiantil indocumentado, yo creo, que siguió con mucha fuerza a las marchas pro inmigrantes del 2006 y que ahora está en realidad en una resistencia prácticamente de supervivencia ante los ataques de la administración del gobierno presente, ¿no? El gobierno de Donald Trump. Como les decía, por medio de estas tres sesiones de historia oral con Julián, que mi colega Ken Kirkton pudo capturar, se registra no solo la historia personal de Julián, ¿no? Que no era necesariamente una persona a la que le gustaba hablar de su vida personal. Es muy curioso escuchar las historias orales, sino también, y creo que esto es bien importante, parte de su pensamiento de cuál era su visión de México y de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y de México, de Estados Unidos y del mundo. Porque era un hombre muy bien preparado, ¿no? Autodidacta, pero increíblemente, intelectualmente muy rico, ¿no? Entonces, creo que su pensamiento es uno de los pensamientos críticos de México más ricos, creo, y sofisticados. Y este pensamiento en realidad se refleja en sus fotografías. Y yo creo que hay tres razones de fondos que no soy una... Mi formación es una formación de crítico de arte, así es que no puedo hablar en realidad del valor estético de la fotografía de Julián, pero sí puedo hablar de cómo su visión, en realidad, su visión periodística, ¿no? Es una visión periodística crítica, y esa visión periodística crítica creo que tiene tres sustentos principales, ¿no? En primer lugar, creo que es su origen personal, su historia personal, ¿no? Su origen, Julián proviene de una familia de escasos recursos de Zacatecas. Estudió solamente hasta de la preparatoria en Ciudad Juárez. Trabajó muy joven en una maquiladora de la General Motors. Pero para él, incluso trabajando en una maquiladora, para él estaba muy claro que eso no era remotamente lo que quería hacer en su vida. Y que iba a ser algo distinto. Lo que no sabía era esencialmente qué era lo que quería hacer. Primero, su primera vocación, que es en realidad una vocación inconclusa, pero creo que también se refleja en su fotografía, es una vocación arquitectónica. Él quería estudiar inicialmente arquitectura, y la arquitectura le llamaba mucho la atención, y creo que eso, su mejor obra arquitectónica viene a ser su casa, ¿no? Su casa, la casa que él construyó en Juárez y que él diseñó. En realidad es parte de esta primera vocación intelectual que Julián tiene, y después se tiene claro que en el trabajo fotográfico que inicia primero en las maquiladoras como un trabajo fotográfico de deportes prácticamente en los torneos de voleibol de las trabajadoras de las maquiladoras, ¿no? Es donde empieza ese trabajo fotográfico. Y después el trabajo de fotoperiodismo es en realidad en donde él encaja perfectamente en esta idea de hacer un trabajo de intelectual público a través del periodismo, ¿no? Y principalmente a través del fotoperiodismo. Yo sé que Julián no le gustaba encasillarse solamente como un fotoperiodista, porque era digamos, un periodista más completo en ese sentido. Yo creo que tenía más... Tenía una visión más amplia que solamente la visión fotográfica, aunque técnicamente, claro, era un excelente fotógrafo. Y creo que eso le proporciona a Julián, ese trayecto histórico de vida, le proporciona a Julián una manera de identificarse más fácilmente y hacer que sea identificado por las experiencias de los trabajadores juarenses, ¿no? De las maquilas, la gente que está trabajando en las maquilas o en cualquier otro sitio más, pero que son de clase trabajadora en Juárez, ¿no? Y también le dio es la posibilidad de crear imágenes muy íntimas, ¿no? De tanto de esas personas de clase trabajadora, también como en el caso de los migrantes, ¿no? Que salen de México y se van a Estados Unidos, ¿no? Creo que eso le permite a él un acceso que es distinto y una perspectiva que es distinta en su material fotográfico.
La segunda razón creo que es el ambiente intelectual de Ciudad Juárez, ¿no? En nuestras visitas a la ciudad y las historias orales que hemos recopilado, nos dimos cuenta de que hay una enorme, una vibrante inquietud intelectual y vida intelectual en la ciudad, en gran parte debido al trabajo de maestros de escuelas secundarias y preparatorias, ¿no? Y evidentemente los maestros de escuelas universitarias también, ¿no? Que alimentaban a los jóvenes de lecturas e ideas críticas. Y esto crea un ambiente intelectual muy estimulante, creo, para una persona joven como Julián en ese momento. Y después es no solo es ese ambiente, sino también el ambiente de los periodistas en la ciudad y en particular, por supuesto, de los fotoperiodistas de Juárez, ¿no? Julián trabajó en sus inicios en el fotoperiodismo con fotógrafos del diario importantes, ¿no? Como Jaime Balleres, que tiene su propia obra, es una obra importante, es una obra interesante. Manuel Sáenz, por ejemplo, también, que tenían, ambos tenían inquietudes estéticas y fotográficas y de tratar la realidad de México propias, ¿no? Entonces creo que también es un ambiente de competencia, pero también es un ambiente de estímulo intelectual, ¿no? Y eso creo que ese primer ambiente periodístico es el que lleva a la exhibición de Nada que ver, que se traduce en el libro con Charles Burton, después acerca de Juárez, el laboratorio de nuestro futuro. Y la tercera razón, creo, por la que Julián tiene, digamos, una visión única, una visión interesante acerca y crítica acerca de lo que ocurre en Juárez, en México y en ambos países, es su participación en un grupo intelectual binacional, ¿no? Yo creo que esta amistad y esta relación creativa, ¿no? Con gente como Chuck Bowden, como Molly Malloy, como Alice Briggs, y otros, por supuesto, y su constante contacto también con periodistas internacionales a través de esta idea de que cada periodista internacional que visitaba Juárez acababa siendo guiado por Julián, ¿no? Era lo que en inglés llaman el fixer, el experto en la ciudad que sabe a dónde les va a llevar cuando tienen que hacer su trabajo, ¿no? Y claro, eso le permitía a Julián no solo una vida intelectual al interior de la ciudad, ¿no? que ocurría en estos espacios académicos y periodísticos, sino también ese contacto con una visión externa que alimentaba tanto su visión intelectual de México, sí, y también su visión fotográfica, ¿no? Julián era una persona con la que me imagino que muchas de las personas que están viendo esta presentación lo conocen, son amigos de él, fueron amigos de él o familiares, ¿no? Con Julián era difícil hablar de algo superficial, ¿no? En realidad las charlas con él siempre eran fructíferas, eran intelectualmente estimulantes, ¿no? No era una persona que estuviera centrada en cosas que no eran importantes, ¿no? Creo que eso le permitió a Julián crear una visión fotográfica que intenta capturar desde una perspectiva única la constante lucha de supervivencia, superación y resistencia de los mexicanos de abajo, aquellos que son explotados por las élites económicas, gobernantes y criminales del país, y que desde el fin importante del continente y quizá del mundo, ¿no? El resultado de su trabajo para mí es una visión humanística, una visión humanista, íntima, de los protagonistas más importantes de la historia del país y la historia de Estados Unidos. Yo creo. Sus fotografías capturan los profundos efectos de estos procesos históricos sin dejarse llevar por la mitología creada por los gobiernos de ambos países y la gran prensa que en ambos lados sirve a los intereses de la clase gobernante. Eso es todo lo que tengo para ustedes aquí. Son las 9:54 en mi computadora. Les doy las gracias. Sé que no hay manera de que podamos compartir en un chat, pero hablamos antes de la conferencia.
conferencia, que si ustedes tenían alguna pregunta, quizás la transmiten a los organizadores de del coloquio. Quizá podamos responderlas en la sesión de la tarde, en donde va a haber una conversación acerca del trabajo periodístico y el periodismo en Juárez y el trabajo periodístico de Julián Cardona. Muchas gracias y me despido de ustedes. ¿Sí? ¿Estamos todavía vivos? ¿En vivo? Doctor Benavides, pues en nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Coloquio de las Culturas del Desierto, agradecemos su presencia y también agradecemos al Centro Tomenentel Bradley de la Universidad del Estado de California por compartir la visión crítica y el trabajo de Cardona y que realizó dejándonos un legado histórico de la fotografía en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias y reitero la invitación del doctor Benavides a si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario en la tarde, a las 5 de la tarde, por esta misma vínculo de conferencias UACJ, participará en un conversatorio sobre periodismo en Ciudad Juárez. Muchísimas gracias a todos.